Sonia Villapol. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si son días o tardes. Eh, Considerémoslo ya tarde. A ya tarde. 11 de la mañana, ya es por la tarde. Bueno, estamos en el eh, Instituto de Investigación del Hospital Methodist en Houston, uh -huh. en Estados Unidos, y estamos en tu despacho, en el laboratorio. Muchísimas gracias por recibir a Radio el respeto. Es un honor. No, el honor es mío y el placer también recibirte. Encantada de, de que hicieras el esfuerzo de venir aquí y, y muy contenta, ¿no? Y muy entusiasmada con esta entrevista. Esforzo, y con tu no, visita, es un ¿no? regalo. No, pero, bueno, hay que esforzarse. Últimamente sí que es verdad que hay que coger el avión, ya, pero hoy es un honor estar aquí. Muchas gracias por la visita, un placer. Para que no conozca Sonia Villapol, que habrá muy poca gente que a estas alturas no te conozca. Eh, tú eres licenciada en Biología Molecular por la Universidad de Santiago de Compostela y uh -huh. doctora en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras muchísimas cosas. Estamos en este maravilloso laboratorio. Eh, eres una de las personas en Estados Unidos punteras en el tema de la neurociencia. Con un equipazo que luego vamos a conocer y vamos a poder grabar uh -huh. y, y bueno pues luego si quieres también hablamos de lo difícil que es la gente tiene una percepción Sonia de que tú llegas ya aquí y lo has hecho todo pero luego hay que luchar mucho verdad sí no es verdad no mucha gente en España ¿no? piensa que, que claro, aquí lo tenemos fácil es todo lo contrario, que no tenemos tenemos que, difícil que allá considero, ¿no? Porque una vez que eso, que sales de tu zona de confort, de todo establecido, como el sistema te va colocando en, en los puestos que te va colocando con méritos, obviamente, pero, pero salirte de todo eso y, y emprender y adaptarte a novedades y a nuevos environments, como dice aquí, nuevos ambientes, nueva gente, nuevos sitios, es, es duro. y y como dices tú lo peor no es llegar y y estar que ya tiene tiene un sacrificio eh, y bastante caro lo pagamos por estar lejos también de nuestro país, de nuestra sí. familia, pero lo más duro es mantenerse, <laughs> sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y mantenerse aquí, es, para mí eso más complicado mientras te guste y y vayas tirando, como decimos en Galicia. No. ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Sonia, en este laboratorio? esto fundamos el laboratorio, en llegué en el 2018, cinco uh -huh. años. Va a ser, vamos a para seis años y, y bien. Uh, es, son etapas, ¿no? Primero llegar, traía mi laboratorio de, de la Universidad de Georgetown, en Washington, traía muchos proyectos, traía. En plan dinero. fichaje futbolístico casi. Sí, no, exactamente. Aquí el fichaje sí es a nivel de. Quería una persona con este perfil, ¿no? Para, para una de las posiciones que había cinco plazas de, de investigadores principales y son los cinco que estamos ahora, desde hace seis años casi, y tenían un perfil de investigación que querían introducir en el hospital. ¿no? Este es un hospital bastante puntero a nivel, de, a nivel nacional, pero también es el número de Texas para muchas disciplinas y quieren tener la investigación vinculada a la, a la clínica, ¿no? a, los, a las temáticas más preocupantes de, del hospital y, y naz, que nazca la investigación a raíz de eso, de pegada al hospital. Y uno de los temas que querían introducir era, por ejemplo, el, microbiome, ¿no? el, como el microbiota. El tema cómo la microbiota, el brain, el cerebro y, el, y los intestinos, y la microbiota tienen esa influencia tan importante en todas las enfermedades. En los tratamientos, desde el cáncer hasta los daños cerebrales, hasta el Alzheimer. Y quería una persona con ese perfil. Y yo venía ya con una. de Georgetown University, tenía mi. en la universidad de Georgetown, perdón. tenía un, ya consigo una, una financiación del de NIH, que ya venía con dinero. Eso es muy importante. Llegar Porque con aquí, dinero. Porque aquí sin dinero no se hace absolutamente nada. Claro, bueno, es. es... Tu capacidad, es eso sí. tienes que demostrarla atrayendo dinero. Entonces, mm -hmm. eh, venía con una financiación ya de 400 mil dólares de un proyecto que, que, que consigue en la Universidad de Georgetown. Entonces, fue una, un plus, <laughs> una iniciativa, un, algo que me favoreció para, para contratarme. Y, y bien y, y establecer en el laboratorio prácticamente con nada empecé a comprar es muy emocionante para los nuevos PI se llaman los nuevos investigadores principales que que es como. Yo me recordaba como Navidad, ¿no? yo, los, o los Reyes Magos, o, y que, que tienes que empezar a comprar, y te llegan paquetes, y voy a comprar un frigorífico de 10.000 dólares para guardar las muestras, o tengo que comprar un, un microscopio impresionante, entonces tienes que quedar con distintos. Es muy. Crear, montar el labo en los primeros dos años es muy intenso, mucho trabajo, hay poca productividad porque estás como construyendo claro. todo. Pero se siente como una niña pequeña de, en Navidad, ¿no? recibiendo todos los regalos. Llegan cajas y cajas y, y shopping y Christmas. Cuando, cuando visitamos a César de la Fuente, los seguidores de Radio El Respeto se acordarán de aquella entrevista en, en la Universidad de Penn. Sí, la vi, sí. Nos contaba, y a mí me llamó muchísimo la atención, que eh, al final lo que tú cuentas, ¿no? que tienes que comprar tú eh, todos los instrumentos que valen un dineral... Tienes que pagar los empleados a todos los empleados de tu laboratorio les tienes que pagar tú y no solamente eso sino que de la financiación que consigues que es me imagino mucha parte de tu trabajo también es estar consiguiendo esa financiación eh, debes destinar mucha parte de todo eso a pagar todo esto que al uh -huh. final eh, a mí cuando estábamos viniendo hacia tu despacho eh, impresiona no ver ver todos los facilities de aquí, el hospital es gigantesco. La gente no se hace una idea de lo grande que es esto. Uh -huh. Pero claro, todo esto hay que mantenerlo sí, y es sí. mucho trabajo, me imagino Sonia, por tu se, parte también se paga bien. <laughs> conseguir toda esa financiación uh -huh. y dedicar mucho esfuerzo a eso, ¿no? A decirle a la gente: estamos haciendo buena ciencia y tenéis que invertir uh -huh. eh, y donar dinero para que esto siga adelante. Si no, exactamente es, eh, Hay que entenderlo. Hay que hay que cambiar mucho la perspectiva. No puedes venir con la mentalidad de España, por ejemplo. Hay, es, es todo es que adaptarte lo más rápido posible para sufrir menos. Eso es importante. Allá donde estuve intenté hacer el proceso de adaptación más fugaz posible y, y luego ir, ir integrando todo lo nuevo y, y para, para, para sobresalir, ¿no? Y para hacer algo con tu tiempo. Y es cierto, hay que pagar eh, todo aquí, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? De, de las subvenciones que pedimos de las de estas se llaman como subvenciones de dineros de dinero de, de los institutos nacionales de salud que es dinero público, dinero federal para investigación. También eh, solicito ayudas de, de financiación a todas as entidades privadas, fundaciones, departamento de defensa, porque hago mucha investigación de trauma de brain que es, que es daños cerebrales claro, de, que afectan de soldados. a soldados. soldados, afectan sí. A militar. De hecho, te voy a comentar luego Uno de los estudios que estoy más, más orgullosa que, que elaboramos en relación a eso. Y bien, entonces tienes un, un, digamos un, un número eh, anual. Es decir, ¿cuántas, ¿cuántos proyectos has conseguido? Yo normalmente cada año envío eh, de 20 a 30. ¿no? Y, ¿Y cuántos y, salen adelante? No, consigo, por ejemplo, el año, el año pasado he conseguido dos, uno de 1.200.000 dólares, que es para dos años, y otros dos pequeñitos. Es uh -huh. decir, dos, uno, dos. Eh, o sea que el, ratio, el ratio es bajísimo depende de sí, 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 sí. Bueno, de, un... depende del investigador, hay otros claro. más buenos que yo que mejor mandan uno y lo consiguen. <laughs> depende mucho de, de pero bien, yo es que mi yo siempre digo que mi, mi baza fuerte es la resiliencia y insistir y trabajar y trabajar y a ver a ver quién me gana ahí a, a, a hormiguita pocos no vemos aquí eh, todo la, tu equipo no sí. eh, si no cuento mal dos cuatro seis ocho nueve personas que forman parte sí, de este equipo en este momento y aquella chica de allí porque viene eh, es, Trinity Heimer no Olivia también ah perdona y, y, no la había Guillermo. o sea que sois diez once personas Sí, alrededor de 11, 12 personas. Algunas son estudiantes que vienen un par de días a la semana, están aquí al lado, en la Universidad de Rice, en el campus, y tienen proyectos pequeñitos que están también vinculados a mi laboratorio, porque yo les pongo la nota de, 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 de cómo realizaron el proyecto en, en, claro. en el laboratorio. Y son, no son como. Vamos, no están 100% ¿no? en el laboratorio, pero al 100% sí tengo a, como 7 personas. eh que tengo que pagar los salarios las estudiantes no, ¿no? Eh, obviamente. Eh consiguen becas incluso para venir al laboratorio, pero normalmente sí son empleadas de del hospital que que hay que buscar financiación para cubrir esos sueldos. Acabáis de publicar un, un paper que se ha publicado hace escasos días, yo creo, uh -huh. que luego vamos a hablar de eso, si quieres. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son las principales líneas de investigación de tu laboratorio? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestra especialidad? Aquí viene mi, mi pregunta favorita. <laughs> no, tenemos... Eh, no voy a decir. Es decir, a mí me encanta lo que... Eh, estar aquí, una de las, de las razones es porque eh, tenemos poca carga docente. ¿no? Entonces... menos mal. ¿no? Entonces, básicamente, todo mi tiempo tengo que dar clases en Google well Cornell, pues soy profesor en Google well Cornell en New York, entonces tenemos clases online, pero es una carga lectiva muy, muy, muy menor, ¿no? muy bien. unas, unas pocas horas a la semana. Y luego es dedicarme más que nada a los proyectos de investigación y lo bueno es que tengo la, la libertad de, de elegir los proyectos que a mí me apasionan. Entonces puede que aparentemente sea un poco dispersos diversos, pero son los proyectos que ahora mismo tengo más ilusión, más empeño en, en encontrar algo y más ganas. Uh -huh. Y si no me si no te mueves por por eso, por la motivación, por el entusiasmo, y por las ganas de hacer las cosas, no lo disfrutas, ¿no? Y para estar trabajando por lo menos tener algo que realmente y y es eso, me interesa mucho, me sigue interesando mucho COVID, me sigue interesando mucho long COVID. Hace dos semanas acabamos de mandar un proyecto de financiación bastante grande de, con otros colaboradores, aquí médicos y, y una doctora también de, de neuropsicólogos, neuropsiquiatras, neurólogos, para estudiar el long COVID, el efecto de COVID persistente a nivel neurológico y qué tipo de marcadores inmunes y de la microbiota pueden influenciar y pueden ser como predictores de la severidad de la, de la enfermedad. Uh -huh. Y es un trabajo completamente clínico, yo no soy clínica, por lo tanto necesito colaboradores para, para darme un poco de, de aliento y soporte. Tengo una profesora este año, que es esta de aquí, Paula Escalsos, Escalso. ella es una profesora asociada de, la, de, de, de Brasil. y y, y ella tiene todo su trabajo ella tiene estudiantes en Brasil bueno se toma este año quixabático y ella me ayudó mucho con este proyecto digamos a, a elaborar la parte clínica ¿no? Porque todos sus su, su investigación en la clínica ¿no? Y viene a pasar consiguió una beca de de Brasil para pasar un año en mi laboratorio a aprender y ayudarme con los proyectos que tenemos aquí. Es es una es una lotería tenerla aquí y aparte es, es espectacular, ¿no? Y estamos me encantó trabajar con ella en ese proyecto, lo mandamos para para solicitar una subvención. Sabes que el NIH está muy preocupado por el impacto que puede tener la la COVID persistente a nivel global y no hay buenos marcadores, no hay tratamientos, no se sabe muchas de, muchas de los del impacto a largo plazo y y está eh, enfocando mucho su financiación a eso, no a COVID persistente e acabamos de solicitar eran como 2 millones ou algo que acabamos de pedir a ver que, a ver se si hai suerte e se si non lo volvemos a enviar, no. E ese é es un foco importante tenemos datos preliminares de, de gente que se infectou en el 2020 e que siguen con síntomas 4 anos despues estamos haciendo un seguimiento destos de pacientes de que fueron hospitalizados en agosto de Y vamos, estamos mirando todos, todos los marcadores posibles que se puede detectar ¿no? para dar una orientación de los posibles tratamientos el segundo eh, es, es un poco la, el drug delivery es lo que se llama la entrega de medicamentos al cerebro eh, nanopartículas na, con las nanopartículas entonces es la, el, el, el paper que acabas de, de publicar está relacionado con ese, esas nanopartículas luego si quieres entramos en ello y contamos mm -hmm. porque es algo fascinante yo creo que es el futuro también ¿no? de... sí exactamente entonces eh, es lo que pensamos es que bueno yo llevo 20 años trabajando en daños cerebrales desde incluso desde mi tesis doctoral, no que empecé en 2003 e hasta ahora e aplicamos un montón de farmacologías, de fármacos, sabes, por exemplo, a daños cerebrales para unha idea, ¿no? Mm, son como traumatismos cranioencefálicos que es, sí. es un accidente de tráfico, un golpe en la cabeza, hay muchísimas modalidades, los sí. el 80% son leves, pero a largo plazo pueden tener consecuencias, no? Aceleración de neurodegeneración, enfermedades como Parkinson o Alzheimer pueden surgir como enfermedades nuevas. Y, y bien, eh, se aplicaron, hay muchísimos estudios en, en ratones, en animales, en estudios lo que se llama preclínica, con resultados maravillosos, incluidos los nuestros. ¿no? Pero luego a la parte clínica nunca, nunca dan una buena respuesta, ¿no? Entonces eh, para mí el problema es, hay muchos problemas y podríamos pasar dos horas discutiendo esto, pero uno de los principales es la manera que esos medicamentos se administran. Claro, porque producen toxicidad, si no me equivoco. Exactamente, ¿eh? pueden estar funcionando en los órganos periféricos, no, pueden, no, no llegan al cerebro en la cantidad y concentración que el cerebro necesita para, para ser efectivos, para inducir cualquier tipo de recuperación y, y, y por supuesto, claro, si, si quedan como estancados en el hígado o, no sé, o en los intestinos o lo que sea, dependiendo de la, de la dosis de, de un montón de componentes, y es crucial. Entonces, ya la pandemia nos dejó, dejó este aprendizaje de... De las vacunas, de la efectividad de las vacunas de ARN, eh, del impacto de la nanomedicina al encapsular este ARN de la espiga del sarco cov 2 que, que, que se demostró que, bueno, que pueden afectar, pueden eh, tener una capacidad de, de, de inducción del sistema inmune sí. y muy efectiva. Y, y utilizando, aprovechando este, que ya lo sabíamos aquí, pero que hay grupos de, de nanomedicina. el fundador de, de este instituto era un, es un experto en nanomedicina de, en, en aplicada al cáncer ¿no? pero uh, la pandemia como no, que nos dio el empuje ¿no? es que ya está bien de usar vieja farmacología ya está bien de reutilizar estos medicamentos aplicarlos uh, erróneamente pues hay que diseñarlo en las nanopartículas en estas nanopartículas Y, y diseñar estas partículas que vayan exactamente al cerebro y a las células específicas que estamos interesados en que el fármaco tenga, tenga socio. ¿no? Es como más precisa, ¿no? es una claro. farmacología más aplicada y más precisa para, para estar con los tiempos actuales. No podemos estar aplicando la misma farmacología, especialmente enfermedades neuropsiquiátricas y, y problemas de vestido que no, que no, no tienen un, ningún tratamiento tampoco muy efectivo. ¿no? Entonces me apasiona, me apasiona la nanomedicina, la bioingeniería combinada con la neurociencia, ¿no? Y, y tengo un montón de colaboradores del departamento de nanomedicina que están aquí en el, en el sexto piso, en el piso sexto, el séptimo, y tenemos un, reuniones mensuales para, para eso, para, para intercambiar conocimientos. ¿no? Ellos no saben nada del cerebro, ni me interesa que sepan, y yo no sé nada de nanomedicina, pues algo así. Pero, pero ahí está, ¿no? es, es esa conjunción. Hoy en día no puedes pensar en, en, en tu. Aislarte del, del mundo, tener tu investigación y crear algo fascinante. Si no tienes colaboradores de otras disciplinas que te van orientando. ¿no? Y, por ejemplo, algo que para mí me parecía, me parecía una, una fantasía es crear una nanopartícula que vaya a atacar la célula que tenga la diana, la célula que yo quiero, y que la convierta de mala a buena, ¿no? de, de proinflamatoria a antiinflamatoria. ¿no? Y, y cuando lo comenté en la reunión con estos colegas, de, de bioingeniería, algunos eh, están aquí, otros se marcharon, ¿no? y, y cuando te dicen, ah, oh, sí, sí, eso es fácil, eso, sí, eso, bueno, ponemos un binding, un, anti, un anticuerpo, no sé qué, digo, ¿cómo? Entonces, claro, y ellos no saben ni, 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 que sí, ni la función de esas células, ¿no? y ni, ni saben claro, porque son súper eres... especialistas claro, en algo y a ti se su... te abre un mundo diciendo, no, oye, pues no. no es tan complicado y a ti se te claro. abre un. Mundo y yo de abro, posibilidades, primero claro. abro los ojos como platos y empiezo claro. <laughs> a emocionarme. Y eso nunca me pasaría si tengo reuniones con colegas neurocientíficos, con, claro. con, con, con colegas del mismo campo. Entonces, es esa disparidad, esa, ese intercambio de disciplinas, que es lo que hace que todo avance más rápido. ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy, muy abierta a tener este tipo de, de interacciones con, incluso con bioingenieros, pero más a nivel de, de tecnología, de inteligencia artificial, de diseño de fármacos con inteligencia artificial o, o todo, todo este abanico de, de innovación. Y, y este instituto realmente aquí se favorece mucho eso, ¿no? Es eh, relacionarte y colaborar con otros, otras disciplinas, pero siempre con el camino de innovar y hacer algo que no se hace en otros lugares, ¿no? Y por eso nos dan esta plataforma para lanzarnos. No tenemos mucha carga de lectiva, pero entonces eso tienes que, 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 que ser puntero en lo que, en lo que tienes que ser, ¿no? Y focalizarte claro. en hacer algo eh, novedoso. Y para terminar, la tercera y, y otra de las líneas de investigación que tenemos eh, es el, el, el cerebro y la conexión del cerebro con el microbioma. Con la fue microbiota? el primer programa, no sé si lo recuerdas, de Radio El Respeto que, que hicimos juntos, uh -huh. Sonia Villapol y el cerebro. Y el cerebro, ¿quién más? <laughs> sí, no, y, y me parece apasionante y que a veces se sabe más del papel de las baterías, ¿no? de las bacterias intestinales en, en nuestra fisiología en el desarrollo de enfermedades en, en la prevención de enfermedades y en cómo funcionamos uh -huh. eh, a nivel eh, de psiquiátrico a nivel neurológico a sí. nivel de sistema inmune a nivel de por ejemplo de desarrollar enfermedades de con cáncer como, como un ictus, enfermedades que no tienen aparentemente una causa muy definida o que tienen un factor genético hereditario, Mínimo, un porcentaje mínimo, hay otros factores que influyen. ¿no? Entonces... Como una disbiosis puede ocasionar desde una depresión hasta un Alzheimer. Exactamente, y tú tuviste programas en el respeto muy buenos, hablando sí. de la microbiota siempre. Con y... la doctora Sari Arponin, recuerdo uno, si alguien lo quiere uh -huh. revisar. Exactamente. Pero sí. nos, nos contó no lo que es una disbiosis. Y, y cómo todo el tipo de efectos eh, cascada, ¿no? Que pueden, y, 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 y no sé si tienes tú la, la misma impresión, pero yo he escuchado más hablar de microbiota en los últimos 15 meses eh, que en toda mi vida, ¿no? Eh, parece que ahora es, se habla mucho de la microbiota y toda sí. la importancia que tiene, eh, que parece crítica. Uh -huh. Esperemos, ¿no? Esperemos, porque eh, el problema que yo llevo desde el, quizás desde el 2015 en este tipo de línea de investigación, antes empecé en Georgetown University, como, como te comenté al principio, y, y qué pasa, había mucha incredulidad. ¿no? Es decir, no, eh, recuerdo mi primer con, eh, congreso internacional, primer eh, congreso de neurociencias, que fue en San Diego, fue cuando, cuando estaba trabajando en París, en ¿no? el 2008, sí. es decir, hace... ya 15 años y y bueno, obviamente nadie hablaba del en un congreso de neurociencias de la microbiota, impensable. A medida que transcurrían los años, apareció alguna cosa y aún así, en los últimos 4 o 5 años, todos los proyectos de financiación que solicitaba de de microbiota es que no te creen, no lo ven posible, no. Y eso es culpa de, de nuestra, ¿no? de los investigadores que tenemos un, un armazón de conceptual, de dogmas, de no sé qué, de, de poca mente abierta, para decir, el cerebro se estudia en el cerebro. Pero, bueno, claro, el cerebro está aquí, pero, hay pero una somos, conexión. somos seres holísticos. Y hay que mirarnos eso, de forma holística. Exactamente, ¿no? y sobre todo los, la neurociencia, que es un, es un campo también muy... muy muy, muy exclusivo, ¿no? piensan que es el cerebro más importante y sí. de ahí no, nada más que hay en el exterior puede ser tan relevante y si quieres un tratamiento, enfócate en el cerebro y mi laboratorio se llama eso, Villa Lab, pero es la, el Brain Periphery. ¿no? Entonces, es decir, yo quiero curar el cerebro también aplicando nanomedicina al cerebro, pero también a través de la periferia. Claro. Encontramos partículas inflamatorias en el hígado que eh, aumentaban cuando había un daño cerebral. Entonces, ¿qué hicimos? Las bloqueamos y recuperamos la lesión cerebral. ¿no? Es decir, hay que intervenir en el, en el cuerpo ¿no? como un conjunto. ¿no? Y bien, es algo que, que cuesta. Como bien dices, es cierto, cada vez más, eh, porque los científicos se están aceptando, entendiendo mejor eh, cómo funciona la, la microbiota hay mejores uh, softwares mejor programas informáticos bioinformáticos para el análisis hay nuevas tecnologías um, Luego te enseño en el laboratorio lo que, lo que hacemos nosotros. Hay secuenciadores de, de Minion, de, son unos aparatos pequeñitos que pones una carga de, de DNA bacteriano, de, de microbiome, el tuyo, el mío, de, de sí. cualquier persona, y te da la secuencia de, de las bacterias que tienes en ese momento. Entonces, eso a a es... raíz de una muestra de, una sí. de las heces, me imagino. Sí. Procesada y todas sí, las bacterias sí. extracto, del extracto y todo esto, y, te, y, te, y puedes hacer un perfil de la microbiota que Qué tienes maravilla. en ese momento. ¿no? Uh -huh. y, y bien, ahora esto se sabe que se, se da una clasificación más real. Antes, los análisis bioinformáticos pues te daban bueno, sí. todos los lactobacilos, y ahí podría haber buenos, malos y peores. y y ahora no es más preciso y y también desarrollamos software aquí en el laboratorio, publicamos en en Nature Communications un artículo relacionado con esto con crear mejor mejores herramientas bioinformáticas para un mejor análisis. Entonces esto es totalmente nuevo. El artículo salió el año pasado y usando esto de nanoporo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un un una sinergia de conocimiento, de aceptación de que existe esta realidad de la microbiota afecta al cerebro y por otra parte tenemos mejores herramientas para analizarlo. Entonces, da estamos dando datos más precisos. ¿no? Estamos hablando de la función ahora de las bacterias. ¿Qué metabolitos, qué producen esas bacterias y qué productos quedan en nuestro sistema, en, el, en la sangre y cómo estos productos eh, hablan con el cerebro? ¿no? Neurotransmisores que producen esas bacterias y cómo... Eh, uh, afectan o tocan específicos puntos en las regiones cerebrales que te van a modular a dist distintos aspectos de tu vida, tanto de conducta como de... Es, hay muchos estudios relacionando ¿no? ansiedad, depresión con la microbiota, ¿no? como, como infinidad de cosas. ¿no? Como la, son como la chispa para, para que una enfermedad se desarrolle. ¿no? Entonces, si frenas esa cascada, Pues evitas, ¿no? es, es, es la prevención, lo que, lo que la diana terapéutica ¿no? de la microbiota, eh, a final de cuentas, no solo el marcador. Dos cosas que me llaman mucho la atención, Sonia. Eh, una, que incluso dentro del mundo de la ciencia hay dogmas que parecen muy difíciles de derribar, eh, barreras que es. No, 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 hablabas de lo de San Diego hace unos años. Eh, yo recuerdo también César, le vuelvo a nombrar, pero nos decía en el tema de los antibióticos, no, nunca hemos hecho esto y él está rompiendo barreras como las podéis estar rompiendo vosotros, ¿no? Por un lado esos dogmas que siguen existiendo, pero por otro esta vía maravillosa de que vamos eh, matando menos moscas a cañonazos y dirigiéndonos cada vez más hacia casi la personalización de la medicina de decir, "Oye, a ti te falta este eh, lactobacilo, a, a ti este probiótico es el que te va a venir bien eh, y es lo que va a tener un impacto. ¿no? Me parece absolutamente fascinante. Y eh, en relación a todo esto, e eh, hilándolo con la primera pata de tu laboratorio, que es el Long COVID, eh, recuerdo que al principio había muchas dudas eh, de, de gente que se enfrentaba al COVID largo y, y, y se llegaba incluso a pensar, bueno, esta persona como prácticamente que se lo estaban como inventando. Yo recuerdo haber leído mucho sobre eso y ahora sabemos, a eh, cada vez hay más información. En Estados Unidos hay grupos como el vuestro, en la Universidad de Yale creo que también hay gente eh, haciendo estudios importantes, inmunólogos. ¿Qué, qué, ¿Qué hemos aprendido, Sonia, sobre el COVID largo? Mm -hmm. Cierto, ¿no? Y, y hay que seguir diciéndolo porque aún no... Han, no los médicos, los facultativos, no siempre lo tienen claro. ¿no? A veces siguen con, con la tendencia de, de decirle a los pacientes que es algo psicosomático. ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de eso, <laughs> okay. Sonia, es que el, el, los, los síndromes postvirales es algo que se ven en muchos virus. O sea, no es algo del SARS-CoV-2, es algo habitual yeah. que ocurre con otros virus, pero que aquí, debido a la pandemia que ha afectado a prácticamente el 100% de la población mundial... Es algo que ahora hay millones de personas que se están enfrentando a, a, a este síndrome. Sí, un porcentaje enorme y con síntomas más o menos que los pueden llevar, y, pero que afectan a su calidad de vida. Uh -huh. y, y hay que seguir insistiendo a nivel eso, de eso, de los médicos, de que tienen que atender a los pacientes desde esa perspectiva. Y, y yo, claramente, hay más concienciación, ¿no? Pero pero no sobra, ¿no? sobre todo creo que los pacientes muchas veces agradecen que lo digamos y está bien que, que piensen que, que estamos uh, que no nos cansamos de decir por ejemplo, la semana pasada no recuerdo no si Estuviste en un congreso creo sí, que, que hubo hasta pacientes, ¿verdad? Sí, había pacientes de COVID persistente era un, un congreso de la Sociedad de Médicos de Familia sí. Española que lo organizó, obviamente en, en ese grupo de, de COVID persistente de facultativos son, son expertos en COVID claro. persistente y no tienen estos tipos de, de problemas de, de no entender la, la, lo que está pasando. Pero la primera, la primera diapositiva que les puse en la, en la presentación Uh, fue un poco homenaje a esto, ¿no? incluso mucha gente me dijo que se emocionó, era una, una frase, muy, es muy simple, ¿no? lo primero que hay que pensar es que los síntomas de COVID persistente son reales, y solamente esa palabra, reales, si no me lo estoy inventando, ¿no? son reales y pasan por un motivo, ¿no? entonces tú, que eres el médico, me tienes que decir el motivo y luego tienes que atacar ese motivo con, lo, con la farmacología, que es, ¿no? si, tengo un si el motivo es si la causa de este síntoma real, que no me lo estoy inventando, que no estoy aquí por, por pasar el tiempo, ¿no? Que me debilita mi vida, mi calidad de vida, mi trabajo, que me afecta, pues el, a nivel clínico me tienen que decir la causa y luego aplicar los tratamientos ajustados a esa causa, ¿no? Si tienes una replicación post viral o si tienes, si se desarrolla la autoinmunidad, pues sí. ajusta los Anticuerpos que ataquen este, este problema, ¿no? que, me, que me ayuden. No me des antivirales cuando mi problema es de autoinmunidad, por ejemplo. ¿no? Y, y por eso es muy importante conocer la raíz. Todas estas investigaciones de, de biomarcadores van para aclarar, van a dar más luz en, estas, en estos uh, diseños de diagnóstico, pero es fundamental. Y eso es importante que los pacientes que insistan y que se hagan todos los tests de biomarcadores, que, como, al ser, como dices tú, es una enfermedad. Afecta globalmente a todo el mundo a un porcentaje alto y entonces lo que hacemos aquí tienen que saberlo en España, ¿no? Y lo que sale de aquí pues tienen que integrarlo allí, ¿no? Las últimas novedades es el complemento, uh, el cortisol, ¿ok? Pues pueden ser marcadores de, de severidad de los síntomas persistentes, pueden ser marcadores que, que predizcan, pre, un predictorios de cuánto va a durar. Entonces. Los, hay estudios que se acaban de publicar, no da igual que sean hechos fuera de España, pero los facultativos en España a nivel clínico lo tienen que integrar en su sí. en su práctica y aplicarlos, porque la gente lo, lo merece y lo lo necesitan. ¿Cuáles son los últimos datos Sonia de afectación en porcentaje eh, de qué estamos hablando de un 4 o un 8% de la población que está afectada, no sé cuál es el número que se maneja? Sí, varía mucho, no es difícil. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros cuando realizamos este metaanálisis que por suerte salió uh, rápido, bueno, nosotros salió en enero de 2021, uh, que lo discutimos, lo, lo hablamos, uh, lo estuvimos uh, mirando cuando me hiciste esta entrevista también, en el respeto, ¿no? La primera entrevista, y creo que fue a mitad, en primaria de 2021, sí, lo acabamos de sacar, uh -huh. y... Y bien, eh, aquí eran porcentajes muy altos porque la gente no estaba ni vacunada claro. ni nada. Ahora ahí varemos, ¿no? Se abre desde el 1%. Los últimos valores incluso hablan de 14%, ¿no? Uh -huh. Los datos que presenten en la charla esta del, de, de la semana pasada en el Club en Marañón. ¿Y qué significa esto? No es que tengan COVID persistente el 14% de la población a nivel mundial. Es que algún tipo de síntoma... Claro, que pueden ser variadísimos. que pueden sí. no ser debilitante, ¿no? Uh -huh. Unos, unos grados décimas de, de pérdida de olfato que perdura mucho más de un año, um, problemas musculares o incluso cansancio, esta fatiga que es el más sí. común, que, 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 que sientes que algo no va como antes de la infección. ¿no? Sí. Y eso ya es COVID persistente. Uh -huh. Entonces, ahí puedes tener 20 síntomas o puedes tener uno y puede no afectarte tanto. Claro. Entonces se incorporan todos. ¿no? Uh -huh. Los cuestionarios que estamos haciendo nosotros a la gente es eso, ahí englobamos todos los, los síntomas y una persona o dos o eso indican que solo tiene uno y muy leve hay un, una gradación ¿no? Entonces, pero bien todos necesitan atención porque pueden causar secuelas o pueden desarrollar otro tipo de enfermedades ¿no? y qué es lo que nos dice la ciencia Sonia que hemos aprendido hasta ahora cuáles son las hipótesis principales de por qué se puede producir yo he leído desde cargas virales persistentes que están escondidas en un tejido, hasta que pueden ser nuestras propias células B o T, que es lo que comentabas antes de temas de autoinmunidad, que son esas, estas propias células que combaten las, y desencadenan una respuesta inmune, virus latente que se reactivan. Eh, bueno, varias hipótesis uh -huh. que se están manejando en este momento, pero ¿qué es lo último que se sabe? Claro, lo último es que son uh, individuales, de cada persona de de cada tiene, persona. tiene un, uh -huh. una causa, ¿no? entonces hay que analizar sí. los marcadores apropiados para identificarlo y aplicar los tratamientos individuales. Y, y por ejemplo, en el, lo que hacemos nosotros es, creemos que la raíz, una de las raíces, obviamente no es que lo creamos, es que es, ya, ya hay más publicaciones uh, de ello, es ¿no? de la, la disbiosis intestinal. Uh -huh. Entonces estas bacterias que eh, durante la COVID puedes tener problemas gastrointestinales o no, no, no siempre está asociado, pero hay una disbiosis intestinal, algunas bacterias más que producen toxinas pues aumentan, disminuyen las beneficiosas, se genera un, una alteración de la microbiota que afecta la respuesta inmune y causa esa inflamación crónica, etcétera entonces nosotros intentamos perfilar esto. qué bacterias exactamente, en qué tiempos y qué condiciones todo esto integrarlas a las condiciones del individuo. no es lo mismo uh, uh, índices de obesidad, de género, de raza, de edad. todo englobarlo y hacer una especie de, de curva de regresión claro. con todos los datos demográficos, clínicos, etcétera. es un montón de, de análisis de datos que tienes que integrar para dar una respuesta. pues una si tú tienes un desbalance de bacterias en, y no es lo, si yo no lo tengo puede que yo tenga síntomas si tú no, es decir, no es completamente dependiente, no es una correlación exacta, ¿no? Tienes que integrar todos los datos individuales de una persona y, y llegar a una una conclusión, cada persona tiene su código de barras, que es su su microbiota, ¿no? Entonces tienes que definir, eh, encajar todos los parámetros. La actividad física, muy importante. Cuanta más, si una persona hace ejercicio o no, determina si tiene buena microbiota o no. Es un factor muy importante. La dieta, qué tipo de, obviamente, de alimentación tienes, la, las horas que duermes, etc. Sí. Bueno, tú ya hablaste muchísimo sobre esto en tu programa y, y sabes todo esto afecta a la microbiota. ¿no? Hemos hablado también de la cronodisrupción recientemente. Uh -huh. Y hemos visto ¿no? que, que los doctores nos dicen que... Tienen muchísimo impacto eh, también en eso, ¿no? el, el, el ir con los ritmos circadianos o llevar una vida desordenada, incluso trabajadores de turnos de noche, eso todo puede provocar una disbiosis. O sea que es un tema uh -huh. complejísimo en el que influyen muchísimas variables. Creo además que en el último estudio que habéis publicado habéis visto que los ratones, machos y hembras se comportan absolutamente de forma distinta o, o la reacción es diferente, uh -huh. con lo cual hay que tener, y de esto cada vez. Y me alegro mucho de ello, se habla mejor, más y más en medicina. Es no es lo mismo tratar a una mujer que a un hombre. Eh, y, y esto es real. Eh... Sí, sí, no es real. No es otro tipo de ideologías políticas que intervienen. Sí, esto no nos no interesa, no, en radio, no, no, el respeto en absoluto. No, no, Son no. cosas que la ciencia lo habéis visto. Exactamente, no. nosotros sí. tajantemente hacemos todo de machos y hembras. Nosotros mm -hmm. queremos curar a las mujeres y a los hombres, sí. es decir, entonces encontramos disparidades porque el sistema inmune funciona diferente y no, es, no tiene una dependencia directamente eh, hormonal, no hay otros factores, ¿no? las mujeres expresan otro tipo de receptores más que los hombres, hay, hay muchas diversidad. Las mujeres tienen más tendencia a desarrollar autoinmunidad, los hombres más a la cascada proinflamatoria en, en las fases agudas de muchas enfermedades. É, dicir, é un conjunto de, de diversidades. e esta é unha causa, por ejemplo, non de que los Institutos Nacionales de Salud estaban tenía muchos, eh, uh, muchas preocupaciones en relación a, a toda a investigación preclínica, Es decir, preclínica es en la fase sí. preclínica, antes de la clínica, porque se hace con animales. ¿Es ¿Dónde estáis vosotros? Nosotros saltamos de, la, de los animales, también tenemos investigación clínica con pacientes: ah, pacientes bien. de Alzheimer, de Parkinson, uh -huh. de ictus. Miramos la microbiota de, de los pacientes con, que tienen ictus o daños cerebrovasculares, hemorragias y, y los de COVID persistente. ¿no? Y también tenemos los modelos animales de, en ratón de Alzheimer, de daños cerebrales y de ictus también. Para hacer siempre una, una correlación. ¿no? Nosotros no queremos salvar ratones que no nos salvar personas ¿no? no nos interesan los genes o los componentes que están presentes en los ratones y no están son humanos no por eso tenemos um, humanizers animal models es decir rat um, modelos animales que están humanizados no tienen los genes que, que son de, de personas en, en humanos ¿no? que podemos hablar de simios posiblemente mm -hmm. cerdos no habrá Exacto. bueno en cada solamente caso. yo solo trabajo con ratones pero mm -hmm. hay otros otros colegas que tienen otro tipo de large animals, animales grandes, para hacer más estudios preclínicos. Uh -huh. um, es decir, con esto quiero decir, est por estándar, no siempre se hizo, ¿no? y esto ya lleva años en el NIH que se estaban discutiendo, cómo los. an, ensayos con animales daban maravillosos resultados e logo cuando se desarrollaron los ensayos clínicos, pues la efectividad de los fármacos como bueno, no existía o muy pocos tenían éxito. ¿no? Entonces, ¿cómo es eso posible? Y, y eso es un rei también, uno de los estudios que hice en el NIH cuando llegué a, A Estados Unidos trabajé como en mi segundo etapa postdoctoral de investigadora foi nos Institutos Nacionales de Salud e estuvimos trabajando con unhas unas medicamentos para bajar a tensión arterial, los sartanes, e aplicado daños cerebrales, non? Entonces usamos solo ratones macho y encontramos resultados maravillosos. sobre Este fármaco se está aplicando hoy en día en la, en la fase 2 de Clinical Trials, de, de ensayos clínicos. Ya Con... muy cerquita casi de la, sí, de la meta. Creo que ya empezaron la fase 3, ya, ya pasaron. Porque, claro, son. son uh, fármacos viejos, non son de nova tecnología, pero aplicados a outro tipo de enfermedad. ¿no? Es como o reciclaje que nunca piensas que podrían tener un impacto en outro tipo de enfermedades, uh, aparte de la de la hipertensión y, y están teniendo resultados muy beneficiosos e nosotros veíamos en el laboratorio resultados increíbles yo publiqué estos trabajos en 2012 en 2015... Y me, es lo que te llena de satisfacción, que se lleve a la clínica y, y, y se intentaron 800 ensayos clínicos con todo tipo de fármacos. No sé si tienes idea cuánto cuesta cada ensayo clínico, pero el, la fase 1 es mínimo 5 millones de dólares para tratar 20 pacientes durante 4 o 5 meses. Que los, Hay que que pagar los espectadores hagan el número 800 por 5 millones. Claro, <laughs> imagínate, ¿no? Es un, billones de dólares ¿no? exactamente y eso a, to, a muchos más muchos más fármacos y historias durante los últimos cinco diez años ¿no? uh -huh. y, y este bueno pues a ver a ver qué pasa no yo creo que lo está ensayando ahora con un grupo de, de, de personas que militares ¿no? que vienen de Afganistán de, de claro. guerra que tuvieron impactos como bombas como blasting, que explosiones eh, etc. Entonces tengo mucha esperanza de que funcione y se podría aplicar a todo tipo de, de daños cerebrales como, como contusiones caídas sí, aquí con el fútbol calle. americano que tenemos la Super Bowl que se aproxima y muchísimos sí. casos de también tengo de una... concussions que sí. llaman aquí ¿no? eh, el hockey hielo esos deportes de contacto que veréis uh -huh. un montón de casos sí publicamos el, el artículo de, de contusiones cerebrales hace dos años y ahora acabo de mandar una subvención a la NFL NFL tiene 300.000 a medio millón de dólares de, de, de financiación para proyectos pequeñitos. Qué interesante, pequeñitos. la NFL es el, el, la, la Liga de Fútbol Americana. La Liga americano. de Fútbol Americana, imagínate. Tienen. Bueno, eso es insignificante sí. en comparación con lo que le pagan a cada uno. O sea, por un. Yo qué sé, eso es algo ridículo, pero tienen que. Tampoco les gusta mucho indagar en esto, porque, claro, si estás diciendo que causa daño, sí. eh, no, pero quieren investigación ¿no? y quieren más que nada que los, que los atletas se recuperen cuanto antes. ¿no? Entonces, sí, que hemos sí. tenido casos el año pasado, un caso que tuvo mucha cobertura mediática, y de, a raíz de ahí se están analizando cuánto tiempo pueden tardar en volver, la tecnología que se utilizan en los cascos, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Yo aquí trabajo con un colega, tenemos el centro de concusiones, de concursiones cerebrales, es un neurólogo y neuropsicólogo también que ven que, que, que toma visita de todos los atletas del campus de, de Rice y de, no solo de fútbol americano, también de, de fútbol de soccer, que es el fútbol europeo, de las mujeres, ahí es más predominante que juegan las mujeres, ya sabes que, que los hombres, pero también y tenemos también los nadadores en natación, tiene muchos daños cerebrales que chocan contra, constantemente contra la pared de la, ¿Ah, sí? No, de la no piscina. Sabíamos. sí, muchas contusiones y graves. ¿no? Entonces hay muchas contusiones wow. en esos atletas como grupo control. tenemos los runners, los atletismo, bueno, mucho, no se caen. <laughs> pero, pero, bien, es, es interesante establecer marcadores de, de la microbiota en atletas con contusiones para luego administrar, bueno, pues diseñar probióticos ajustados y una dieta especial y hacer un seguimiento de, de la recuperación. Justo, te quería preguntar sobre los biomarcadores, que nos expliques qué son, para la gente que no, que no lo sepa, eh, y, y, y si ya se ha identificado alguno, porque he leído cosas desde el cortisol hasta eh, incluso la serotonina, determina, ya, ya tenéis identificados, me imagino que para distintas cosas, pero para el long COVID, por ejemplo, ya, estáis, eh, ya tenéis alguno preciso. ¿Sabes que el long COVID, curiosamente, eh, y ahora hay más, más estudios como un plan, perspectiva, opinión, haciendo esa asociación tan grande de long COVID con, los síntomas de long COVID con los síntomas de contusiones cerebrales? Hay mucha similitud. Cuando no tienes un golpe de la cabeza tienes, tienes brain fog, tienes falta de memoria, sí, tienes, sí. tienes confusión, tienes ansiedad, tienes fatiga, es decir... decían que claro es la, la COVID persistente es algo nuevo pero es que es lo que llevamos mirando en contusiones toda la vida E uh hai -huh. y hay una asociación obviamente entonces estamos extrayendo y ya no digamos la uh, fibromialgia fatiga crónica es exactamente es muy parecido ¿no? entonces todos los avances de COVID persistente en cuanto a identificar estos tipos de marcadores en sangre o, o incluso en heces en saliva en un montón de componentes que puedes considerarlo como, como marcadores de, de la severidad del daño, de cuánto tiempo te van a durar los síntomas o no, eso se está analizando ahora. Pero hay una similitud muy grande y hay marcadores inflamatorios en contusiones cerebrales como son el GFAP, eh, es 100 beta, etc., hay un montón de ellos, ¿no? El, el de Dímero, que ya se utilizó hace mucho, uh, pero bien, y, y también lo que hacemos nosotros es definir el perfil de, tanto para contusiones cerebrales como para la oncóvica, hay muchas bacterias que son similares, ¿no? El perfil de la microbiota, que puede ser un indicador de, de la severidad de los daños y también de, pues son daños, es decir, el virus causa daños en el cerebro, por eso tienes los síntomas, ¿no? Y y es, nos, nos respaldamos mucho de la investigación previa de, de contusiones cerebrales. Muchos de los kits que se utilizan fue, son de muchos de los, sabes, de los anticuerpos, del material que estamos analizando fue de otros estudios también donde usamos los mismos. Son marcadores inflamatorios en sangre. Tienes inflamación. Mi laboratorio estudia la inflamación, neuroinflamación uh -huh. y ahí aplícale todas las enfermedades que quieres. ¿no? Claro. Porque uno se va a hacer una analítica, no? Proteína C reactiva. Exactamente. Sabes que tenemos un marcador, estás inflamado, por así de decirlo. Pero ¿por qué? ¿No? ¿De dónde vienes? Exactamente. No y podemos seguir indagando y decir, oye, pues mira, hemos hecho este biomarcador en las heces y hemos encontrado, pues igual tienes el virus acantonado en el intestino y eso provoca. Claro. Y sabemos que si te vas por esta vía te vamos a ayudar. ¿Cuánto tiempo crees también por dar esperanza un poco a la gente que sufre uh -huh. de long COVID? He leído cosas, esta mañana mismo Sonia leía una cosa de una doctora que yo he seguido mucho durante la pandemia americana, que sufre de, de COVID persistente, uh -huh. y ella hablaba de que tenía, a raíz de pasar el COVID, la COVID tenía muy poca tolerancia al calor y a la humedad, y que ella había notado que a raíz de eso no puede soportar el cambios de temperatura, que tiene que vivir en tramos o sea, cosas uh -huh. que dices ¿cómo puede ser posible? ¿No? Pues, pues, pues es ¿no? uh -huh. y, y, y pero por dar un poco de esperanza a estos pacientes eh, hoy estamos en 2024 febrero ¿cuándo tenemos alguna línea temporal de qué fácil va a ser que alguien se vaya a hacer un análisis personalizado hasta ese extremo en el que se identifiquen, oye, pues si lo tuyo es una reactivación del Epstein-Barr, ¿no? pues tenemos que ir por esta vía y, y, y este tratamiento es el que seguro te va a funcionar. A nivel económico, ¿cuánto de barato va a ser? Y, y, y a nivel temporal, si está, lo ves muy lejano o algo que cada vez está más cerca. Mm -hmm. Yo creo que eso depende mucho también de, de la exigencia de la sociedad. ¿no? Mm -hmm. Si la sociedad tiene conocimiento, tiene que exigir y tiene que exigir sus derechos para tener la mejor sanidad posible. ¿no? Y, y esto es, puede ser un privilegio o no, pero obviamente en muchos países, por desgracia, va a ser un privilegio. ¿no? Países como Europa o Estados Unidos y, y tenemos las herramientas, lo estamos haciendo a nivel de clínica en, en los laboratorios, es posible, es decir, eso es una realidad y se puede hacer. ¿no? Tenemos herramientas de inteligencia artificial, ¿no? esto va a, a eliminar va bueno, a hacer un cambio ya lo está haciendo ¿no? de la medicina de precisión va a eliminar todo este tu, tu salud tu estado físico ahora o en el futuro no va a depender de, de, de la opinión o del, del conocimiento de un facultativo en particular ¿no? No, ese facultativo va a estar corregido por la inteligencia artificial. Y eso no tiene que dar miedo, eso es lo, el beneficio a nivel comunitario. Uh -huh. Y para mí me parece un, un privilegio. ¿no? Aquí, aquí se pelean los doctores por tener la mejor, el mejor robot para hacer las cirugías. ¿no? Claro. Es decir, te están corrigiendo y somos humanos. Yo puedo cometer errores, errores de investigación en el laboratorio. Al diseñar los experimentos, es decir, hace falta ese, ese apoyo y que tenemos la tecnología. ¿no? Para mí es, de una fascinación la inteligencia artificial. No, no me da miedo es ninguna. Es una herramienta, es yo... una herramienta que hay que usarla bien claro. y hay que aplicarla bien y hay que tener la, la humildad, la honestidad y, y, y suficiente para entender que como profesionales de lo que somos, tenemos que tener, mostrar siempre esa arrogancia de que no va a venir una máquina a decirme lo que tengo que decirle al paciente. Pues sí pues sí, te lo va a decir y hay muchos errores de diagnóstico y hay muchos eh, errores incluso bueno, en cirugías no vamos a decir no, pero sí en general y en cuanto a la COVID persistente también no tenemos que ir a un, un, a un médico que nos, y salir de allí salir de la clínica después de esperar meses de, de, para tener la cita ¿no? y salir mal a gusto ¿no? y, y salir que, que no tienes la confianza de lo que te están ofreciendo es todo porque sabes que hay más. Entonces, para mí es un problema de, de a nivel social de, de saber que existe y, y ellos tienen que saberlo, pues nosotros hablamos lo que podemos y sabemos que, los que hay y luego hay que, hay que exigirlo. Y dinero, dinero hay, ¿no? Dinero hay para muchas cosas, ¿no? Decir, y la salud es lo principal y es lo único que nos deberá de importar. ¿no? Ni la política, ni el fútbol, ni... Es decir, lo más importante en nuestras vidas es la salud y tener la mejor sí, salud son... para nosotros y nuestra Fíjate, familia. ¿no? yo reflexionaba sobre eso el otro día, porque es, es casi una expresión manida, ¿no? No, lo importante es la salud, pero luego hacemos muy poco. Muy poco, exactamente. Eh, empezando a nivel personal. ¿eh? se menosprecia, ¿no? Sí, a, a nivel personal, de que nos movemos poco, hacemos poco ejercicio o comemos regularmente. Pero luego eh, me encanta escuchar de tu boca el de que debemos exigir, exigir y debemos exigir a nuestros dirigentes, oiga, necesitamos que ustedes inviertan dinero en lo importante, uh -huh. no en pelearse sí. en cosas absurdas. Y mira, hay, una, hay una, algo que, que es de Estados Unidos y bueno, aquí tenemos... Seguro, bueno, toda la gente de mi laboratorio tiene buenos seguros y obviamente la sanidad tiene que ser pública y todo, todo esto, pero, pero una sanidad pública no significa que es una sanidad gratis. <laughs> Se paga muy duro y cada persona paga muy duro para tener esos servicios, ¿no? Porque tienes que exigir ¿no? y tienes que exigir que sean excelentes porque pagas excelentes. Y, 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 y bien, hay que pensar aquí: hay una mentalidad en Estados Unidos más de, de los hospitales, son los pacientes, son los clientes. Sí. Y eso no, es, no pasa en España. Sí. Se, en nota, España se nota es mucho como... aquí, Sonia, eso. Sí. Sí. Y, 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 y tienes que darle el mejor servicio. Y la mejor atención. Y la y... competencia que hay entre hospitales. Exactamente, para tener el mejor servicio sí. no tienes que que nosotros nos, bueno, hay que ser agradable ¿no? y, sí. y todas estas cosas y eso es un, algo que en España en Estados Unidos es diferente que en España um, y se debería de implementar más en España porque ok, es sanidad pública pero es que la estáis pagando <laughs> es que la, y aquí también pero se paga indirectamente por seguros privados sí. y todo esto no entonces ese es el concepto que cuando vayas a un doctor no hay que ir bueno hay que ir con buena actitud obviamente pero no hay que ir en plan sumiso es decir no tienes que acatarte a a todo todo lo que es decir, hay que hay que tener más orgullo por la salud, es decir, hay que defenderla más, ¿no? Hay que decir, ok, señor, pero deme otras alternativas o explíqueme eso bien, por qué no explica, ¿no? Es decir, explícame qué tipo de de si me va a cambiar el tratamiento, explíqueme por qué o No sé, no sé. Es, es un poquito de. Yo lo siento, ¿no? Cuando veo estos, a veces contrastes con lo de allí y aquí, eh, y es maravilloso, gente que tiene seguros malos aquí, obviamente, es un... es, se pueden vender la casa, pueden arruinar su, su, su vida, ¿no? Por, por una intervención médica, cuando en España es gratis, ¿no? Eso es un privilegio que había que cuidarlo como, como, sí. como oro, ¿no? Pero, pero también hay que entender que, que se está pagando y a nivel político. Los cambios ocurren porque la sociedad exige. Y la sociedad exige si está bien educada, ¿no? Y si tiene conocimiento de lo que existe. ¿no? Y si estamos diciendo que hay mejores cosas en otros sitios, que hay mejores tratamientos que pueden funcionar mejor que lo que la seguridad social tiene establecido, hay que exigirlos, ¿no? Y hay que seguir máquinas de diagnóstico y hay que seguir hay que todo porque lo merece. La gente lo merece y, y, y da igual si se descubrió. Que yo nunca pienso que esto en Estados Unidos, cualquier cosa. Que descubramos aquí no va a tener un impacto a nivel global. Es decir, mucha gente dice, oh, ¡ay, que, hay que descubrirlo aquí! No, 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 no. Es decir, lo que sale de aquí se publica y mañana lo saben en Galicia, igual que aquí al mismo sí. tiempo. Que eso es también un poco la maravilla, ¿no? Claro. Sí. es la, la universal, universalidad. De, Exactamente, de la, la globalidad del conocimiento científico. que a lo mejor no ocurría tanto en el pasado, ¿no? Pero ahora no hay patriotismos de aquí y allí. Obviamente el beneficio económico de un país eh repercute si tiene más inversión en, en investigación y ciencia. no se vio muy bien durante la pandemia, ¿no? Los países que se beneficiaron más a nivel económico son los que tenían una base de de sí. I D, más potente. Uh -huh. Crean sus propias vacunas, sus propios fármacos, aplicaron la, 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 los tratamientos y, y, la, y las terapéuticas sin pedir, sin comprarlos de fuera, pero eso, eso en España ya llegó tarde, no ese sistema, pero pero es eso, es una es un mensaje un poco así desde el punto de vista que tengo yo desde aquí que es un eh, es un, una cuestión de social, de exigencia y de y es, hay, sé que es un poco de cultural. ¿no? Estamos, yo soy de allí, sé cómo es la gente allí. no Vas al médico con toda la cautela de no molestar mucho porque te encuentras mal y no exiges y tomas lo que te das sin saber. Es decir, hay que ser más exigentes y, y eso es lo que podría Escucho, arrastrar los, los, los todo eso. Los ciudadanos pensamos en, en la medicina, en ¿no? los médicos, eh, como entidades eh, casi eh, como deidades, ¿no? prácticamente. Uh -huh. Y, y, y que tienen la verdad absoluta y que te dicen esto es así y además tienen cinco minutos te despachan y tú ya lo acatas uh -huh. pero me parece que has mandado muchos mensajes interesantes y, y clave no de exigir uh -huh. para eso el ciudadano también tiene que hacer un ejercicio de educarse y de saber uh -huh. lo que existe también de poner las cosas en valor sonia me parece muy importante una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención aquí es que aunque tengas un buen seguro Tú recibes una factura en la que te dice cuánto ha costado el tratamiento, cuánto ha cubierto el seguro, uh -huh. eh, y tú ves el valor de todo. ¿no? Cuando uno pone números, y eso yo creo que sería, incluso en Europa, ¿no? en España, eh, siempre se habla de la sanidad, sanidad gratuita, ¿no? que en realidad no lo es, lo pagamos todos con nuestros impuestos, pero el poner valor a las cosas yo creo que es clave. Uh -huh. eh, así sí, que... Y lo hacen en Francia también, ¿no? Bueno, en Bélgica, no, no vivía allí, pero en Francia también, ¿no? Tienes. Gastos médicos y te mandan la, la factura que no tienes que pagar, pero te cubre seguro. Sí. Y aquí también te cubre un porcentaje o todo, o depende sí, de lo que, que, que haces. Sí, sí. Eh, ¿Te parece que hablemos de la, del último estudio? Porque es algo que, le, que acaba de salir del horno, eh, uh -huh. prácticamente, publicado en Bioengineering and Translational Medicine. Eh, un estudio con ratones, con la dex, dexametazón. Dexametazón, sí. La famosa DEXA. ¿Sabes cómo aprendí yo lo que era la DEXA? Uh -huh. Luego, si nos lo cuentas. Viendo los reportajes de Sebastián Álvaro en el Himalaya, uh -huh. cuando los eh, escaladores, los montañistas, subían al k o al Everest y bajaban con un edema cerebral uh -huh. eh, la DEXA. Wow, eh, Tremendo. Sí, es muy buena. Funciona para demás. Sí. O sea, y hay, había estudios previos. Claro, el problema de la desmantelación para daños cerebrales es que no se podía administrar como a nivel más crónico y aparte inducía cierta toxicidad en órganos periféricos. ¿no? Entonces... Eh, durante la pandemia también charlando con, con uno de los colegas aquí que estaba en el departamento de nanomedicina que ahora por cierto hace dos años se, se mudó a Israel y creó allí su, su laboratorio uno de los mejores científicos investigadores que tuve en el laboratorio brillante y que solamente va, trabaja en, en nanopartículas y cáncer ¿no? ahora allí es su laboratorio pero, pero bien, le dije eh, mira, Yo creo que esto de la desamatosona, que se estuvo utilizando en, en, en daños cerebrales funcionaba, pero, pero el, el sistema de administración no lo estábamos haciendo bien porque causaba toxicidad, claro. pero es un antiinflamatorio y es barato y, y podría ser muy asequible a nivel, a nivel global y todo esto. Y le dije, ¿sería posible encapsularlo? Y dijo, bueno, eso es fácil. <laughs> y yo, ahí te hizo clic el cerebro digo, claro, y como, pero que me estás preguntando es como si a mí me pregunta, algo obvio, ¿no? Obvio, obviamente, ¿no? Y, y bien, y me hizo las, las partículas y, y lo administramos y, y bien, y luego aparte de varios estudios, análisis pues sí funciona mucho mejor redució hasta un 50% más de el daño cerebral, la inflamación que... Que, que, que otro tipo, que, que sin tratar, ¿no? Entonces funciona mucho más es más efectivo y, y lo importante no genera efectos secundarios. ¿no? Cuéntanos qué son las nanopartículas porque porque es algo que desde fuera suena como y sabes todas las teorías de conspiración que hubo mm. con el tema de las vacunas que nos inyectaban ciertas cosas suena mm. como nos están metiendo cosas en el cuerpo sí. para lo... que la gente entienda de lo que estamos hablando son, son las partículas las uh, nanopartículas es decir tienen tamaño nano de, de micras estamos hablando de, de, de micras Exacto, de micras entonces uh, la ventaja que las muestras tienen como 100 micras más o menos entonces lo que, lo que la ventaja de esto es que son miméticas entonces yo les digo, les, les, les comento a mis, a mis colegas, vamos a hacer un, algo muy, muy fantasioso. Vamos a hacer una partícula mimética y voy a camuflarla. es decir tú estás jugando, a ver que una partida de ajedrez con tu sistema inmunitario, ¿no? Uh -huh. Voy a mover esta ficha, a ver qué me juegas tú. Vamos a ver. Entonces estás como generando eh, una, un fantasma encapsulado con estas partículas para que tu sistema inmunitario no reaccione y deja la partícula pirular andar por sus por donde tiene que llegar, porque saben a dónde tienen que llegar y, y ejercer la la entrega del medicamento a, la, a las células exclusivamente en el tejido que tú quieras eh, que, te, que sufren el daño. ¿no? Entonces, esa es la barrera principal de que los medicamentos no funcionen, es que, es que el sistema inmunitario se lo come todo antes, ¿no? fagocita cualquier tipo de, de sospechoso lo de identifica como, lo identifica, a, como algo que, que puede ser invasivo para el cuerpo y ataca, que uh -huh. es también su función. Pero a veces, como es, es en per, este caso... Perjudicial. Perjudicial. Entonces lo que les comentaba a mis colegas es, les dije vamos a hacer unas partículas que tengan eh, por ejemplo los leucocitos ¿no? son las células sanguíneas si hacemos una partícula que se parezca a los leucocitos pues nada no la van a atacar. no Te se van a meses, al sistema y publicamos este artículo hace dos años y, y qué hicimos eh, cultivamos las células de leucocitos les quitamos las membranas metemos las yo no mis colegas lo hicieron pero yo estuve ahí observando el proceso eh, formaron de estas membranas, crearon de este, estas partículas artificiales que eran como leucocitos y las cargamos a la, a, la, a la sustancia que nosotros queríamos. ¿no? Entonces están, están por la torrente sanguínea. Otros muy fáciles de hacer, porque no tenemos que hacer los cultivos de leucocitos ni nada, es con liposomas se llama. ¿no? Son como partículas de grasa que tenemos también en nuestro sí. organismo y pasan, se camuflan y, y van a donde tienen que ir sin problema ninguno. Les añadimos una, un receptor de la proteína en la célula que queremos atacar. Y, por ejemplo, las células de microglía, estas células in, inflamatorias del cerebro, pues les, nosotros les pusimos ese i 1 one que es un, este receptor, con un anticuerpo, y, y entonces estas partículas están por nuestro torrente sanguíneo. Cuando encuentran esa célula con ese receptor, se unen ahí. Y se unen por fusión y, y delibran, hacen el, la, entrega la entrega del medicamento en esa célula que yo sabía que esa célula estaba mal. Para mí es apasionante para los biotecnólogos y para los bioingenieros. Bioingen pues, bueno, eso es, es trabajo de parbolitos, ¿no? Eso es como sumar dos más dos. Les parece fácil, ¿no? Pero es ese, esa riqueza de, de interaccionar con estos dos Y una vez que se produce esa mimetización, esa recepción, uh -huh. queda algún tipo de residuo en el cuerpo? Sí, que se fagocita, no, en el cuerpo no, se fagocita por otros, otras células de, de, de limpieza por el líquido. Eh, por los, por los sistemas de cleaning de, sí. de limpieza que existe en, en el cerebro y en sí. todo el organismo no es como restos aparte no son son como lípidos como gotas de grasa no que, que se de, diluyen y desaparecen. no no te queda nada y no simplemente la droga ejerce su la droga perdón esto es en la traducción la de... droga es en inglés drug la medicina el medicamento sí. el fármaco queda uh, afecta es la, la, target de, la diana del órgano y el tejido específico. ¿no? Y esto es muy importante para cáncer también. Estoy trabajando en colaboración con otra colega que estudia gliomas y, y estamos intentando hacer estas partículas para que modifiquen el ambiente inflamatorio donde se localiza el glioma para diluirlo, ¿no? como para, para, para que se elimine. ¿no? Y eso es muy difícil hacer muchas cirugías de, de gliomas, ¿no? de cáncer cerebral y otro tipo de cáncer. Para cáncer es, es una revolución. ¿no? Te estoy escuchando, Sonia, y pienso qué importante es que la gente que tiene dinero lo done para estas cosas. Qué importante es que el dinero que se está dedicando a estupideces lo dediquemos a estas cosas. Sí. Y lo difícil que es conseguir financiación para cosas que son vitales para todos. Para ti, para mí, para... Sí. María, que nos está viendo, Juan, Roberto, cualquier persona. Hay, hay eso, hay un problema también. Como comentamos, comentábamos en, en el ascensor, creo, cuando veníamos aquí, no, cuando eh, te enseñaba y, y los don, 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 sí. con los mecenas. ¿no? Esa que imagen había, de los mecenas que habían donado miles de millones de dólares. <laughs> 100 millones para construir un hospital, un, del mismo hospital. ¿no? Y eso es una realidad aquí del día a día. ¿no? Y, y es algo. Yo entiendo que es algo cultural que España no tiene integrado ¿no? Y, y lo ven como algo negativo. O que paguen más impuestos, pero bueno, es que si no bueno, lo dan eso... una parte de los españoles alguna, lo ven obviamente, como... Obviamente, sí, no pero bueno, ves. en general la política sí. que, que hay ahora y que hubo en el pasado no lo implementa. No, no se valoriza lo suficiente y, y des, por desgracia es el, el problema que hay. ¿no? Entonces, eh, es eso, es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? aquí? hay gente muy rica y que no quiere grandes protagonismos. Tienen ese sentimiento por un problema X familiar, tiene un familiar con Alzheimer, uh, tienen, tuvieron un, un problema de cáncer en la familia, y, y bueno, tiene dinero, porque hay gente rica en el mundo y hay gente que no mucho, y, y bueno, pues es Y luego es también son una estructura fiscal que... Exacto, que, que les hora, permite hacer eso. A la hora de las donaciones, tú mm. tienes un, todo un sistema montado a nivel fiscal para que tú, bueno, pues eso reduzca mm. tu carga impositiva, o sea, que está todo montado para que el sistema funcione por el beneficio común, uh -huh. ¿no? Sí, exactamente. Y pero... que tú también, oye, dices, pues que sí, la gente si yo dono beneficio. dinero, pues también tengo que tener algún tipo de... Uh -huh. Sí, no, pero es eh, la, el, el motivo, bueno, el, más, el beneficio más, más grande, creo que es a nivel, eh, a nivel personal de la gente. ¿no? Puede dedicar el dinero y tener otros beneficios fiscales aplicándolo a otras cosas. Que te vayas a dormir y te es, sientas... Pero es algo felicísimo. personal, ¿no? Y, y claro. no, no exige nada, simplemente, pues... que el edificio tenga su nombre o, o o temas así, ¿no? Y es para mí es una algo que 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 se debería de implementar más en España y hay que empezar como más a agradecer y a inculcar y los ídolos deberían de no ser ellos los ídolos, que no una persona por ser rica no es ídolo de nada, nada, pero pero se le debería de agradecer Uh, en cierta me medida a nivel institucional para que, simplemente para que, para, para que haya ejemplo. ¿no? Y si este señor rico lo hizo, pues el otro lo va a copiar y también lo va a querer hacer. ¿no? Unas galas. A veces es que la cinta es muy cara. ¿no? A veces hay galas benéficas que con la mejor intención pues recaudan 3.000 dólares. 3.000 dólares es, es como una, una No, no nada, te pagan ni la lente nada. del microscopio que estamos haciendo pues aquí. ¿no? Cada lente cuesta 10.000. Eh, es decir, la gente tiene que entender que, que hay que tener otra perspectiva, no pensar en grande en eso ¿no? y, y, y darle un poco más de margen a la gente que tiene más posibilidades de, de apostar por la investigación y por la que es por la salud y que lo hace de manera altruista y que, y que facilita eso, ¿no? Y, y las ideologías políticas quedan ahí. En, en el aire y con ideologías que, que no benefician a la gente en la mayor parte de los casos. ¿no? Hay, que, hay que tener algo pragmático y visible y si los investigadores en, en España reciben 100 millones de dólares, dólares de, de, un, de un mecenas, pues que lo agradezcan ¿no? y, y que lo digan y que, y que es así como funciona el mundo. ¿no? Me viene ¿no? a la cabeza Mancio no es... Ortega, ojalá hubiera muchos clones como a Mancio, ¿no? y... pues sí, pero, y no... pero pues se vapuleó aquellas donaciones que hizo de, de maquinaria hospitalaria claro, eh, y, y, y a mí me parece lamentable sinceramente pues sí pues sí que es no y si alguien no lo ve así es que no, no tiene ni idea de, vive, cómo vive desconectado no, de cómo funciona la investigación no funcionan tiene ni cosas. idea de cómo funciona la investigación sinceramente no tiene ni idea porque con el dinero de financiación a nivel público no se mantiene lo que el nivel de investigación que hay aquí donde estamos, en el Texas Medical Center, que es el centro biomédico más grande del mundo, ¿no? y no se, man, no se generan los tratamientos que se generan ni nada con, solamente con dinero público de, de los Institutos Nacionales de Salud. ¿no? Esto viene de, de donaciones, de fundaciones, de, de corporaciones más grandes, y es una realidad. Y luego, si, si quieres tratamientos que vengan de Houston y los quieres aplicar a España, pero ¿cómo se consiguieron? Esa es, es la realidad. ¿no? El, ese, esto se fundó, el Texas Medical Center, en los años 50. Por, por gente del petróleo, que montaron el primer hospital ¿no? de, de métodos y luego otros alrededor, y universidades, hay como 20 universidades aquí. Esto es, 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 es inmenso. Un, es un, no, bueno, es impresionante todo... cuando uno se acerca a ver el uh -huh. tamaño y la... Pero esto es como una gran meca de conocimiento uh -huh. que requiere de inversiones absolutamente mastodónticas uh -huh. Y, y, y que muchos de los tratamientos que la gente eh, hoy tiene acceso a ellos es gracias a centros como este uh -huh. exactamente y, y, y no existe política de, la política pinta nada ¿no? en estas eh, ideologías no es que sean de izquierda ni de derecha de, es que es decir hay una realidad para conseguir hacer estos experimentos para conseguir tratamientos este es el camino ¿no? y, y ningún gobierno ni un estado a nivel como ente pública se lo va a poder permitir asúmelo. Entonces, toma estrategias para que para que sea, para sea posible y para fomentarlo es que no nada, ningún político nos va a decir cómo se hace investigación ¿no? y entonces da igual los ideales se quedan en humo se quedan para conseguir cuatro votos de, 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 son ideales ¿no? yo no, no me gustaba la política y ne, no me interesa ni admiro tampoco a ningún político en especial pero me da me da un poco frustración cuando hablan de tu trabajo y digo pero tú qué conocimiento tienes tú de buscar dinero y de investigar y qué conocimiento tenéis vosotros de cómo se consigue de cuánto cuestan las cosas en el laboratorio de cuánto hay que pagar para conseguir un fármaco esto no 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 cae así por por del cielo no no es por es un, un desconocimiento que ofende no y, y lo y siempre sale en voces, en voces políticas como sí. pero qué idea tienes si nunca saliste de Galicia <laughs> si nunca hiciste investigación cómo puedes hablar de investigación y de un sistema de... De un sistema de, de investigación para fomentar algo, para mejorarlo, si, si no preguntas a quien realmente sabe, ¿no? a quien estuvo fuera, a quien sabe cómo, cómo las necesidades y, y sabes dónde poner las piezas para conseguir el objetivo. ¿no? Es como una plataforma de, de teatro, con, de humo, ¿no? y no, no, no tienen una sostenibilidad porque no conocen cómo funciona eh, el proceso. ¿no? Es, es así. Eh, se siente, la, la, la ciencia es cara, y hay que buscar las, las, las piezas del puzzle para, para conseguir los resultados que están prometiendo. ¿no? y Pero bueno, no, ni, ni sería lo último que haría en mi vida ser asesora política de algo así. Pero, pero me da un poco de frustración porque no, que hablen de cosas que tengan que hablar, ¿no? pero que hablen de tu tema con esa soberbia y con ese... aparente conocimiento de... Que lo se que vengan es. hasta aquí, que se cojan un avión, que se sienten contigo, que nos cuente, como te voy a preguntar ahora, que te voy a meter en un lío. Uh -huh. ¿Cuántos dólares tienes que destinar de, lo que, de la financiación que consigues, Sonia? ¿Cuántos dólares tienes que mantener, eh, destinar a mantener la maquinaria? Porque la gente puede pensar, si consigues un millón, que nos decías, mm -hmm. oye, pues este proyecto ha conseguido un millón. Mm -hmm. No va todo destinado a. Claro, es que mira, nosotros. Tienes somos... que pagar toda, claro. desde material, personal, es que la... a la universidad o al instituto. Mm -hmm. Cómo funciona. Es que los científicos, la ciencia se debe a la sociedad, ¿no? Es decir, eso para empezar. La sociedad tiene dinero, tiene paga tasas, paga, paga impuestos. Para, para mantener el, el, lo que hacemos nosotros. Y nosotros tenemos que demostrar que valemos. ¿no? Entonces tenemos que dar algo a cambio. ¿no? Tenemos que dar conocimiento, investigación. Eso siempre trae beneficio a, a largo plazo, indudablemente. Eh, los países más ricos son los que tienen, invierten en más de más, potencialmente más. ¿no? Y tienen, eso es, es un, un, el, un regalo, bueno, una aportación, un feedback un, eh, instantáneo. Ya, eso es asegurado. Pero aparte, aparte de eso... Um, tenemos que también pagar a día a día no solo para el futuro en el presente no podemos uh, estancarnos en un sitio en una posición y, y aquí estoy nadie me echa de aquí es decir, tienes que demostrar día a día que vales que eres competitivo para pedir gran, para pedir uh, financiación que, que puedes uh, pagar a la gente que tienes en tu laboratorio no Esa es la diferencia la mano de obra En España, por ejemplo, yo trabajé muchos años, gratis luego con, con becas y no sé qué, eh y son salarios son son más bajos, obviamente la calidad de vida aquí es diferente, pero quiero decir, a la gente que trabaja en en academia o en laboratorios normalmente tienen los sueldos ya pagados o con, o con becas o o pagados por la universidad, ¿no? Pero aquí tenemos yo estoy en hospital, pero a nivel académico también hay que pagar a las universidades, ¿no? Uh, tienes que pagar por tu espacio, tienes que... Y eso se consigue... Por, por cada metro cuadrado que sí, hay aquí, pagas. Sí, ahí uh, tiene un precio. No te puedo decir exactamente el precio aquí. Primero bueno, no lo sé, pero cada metro cuadrado tiene un, 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 unos cientos de... unos miles. De dólares. Eh, de dólares. Y, y si mi laboratorio mide tanto, pues tengo que darle a, a la institución tanto, ¿no? Y hay instituciones que son más caras y más baratas, ¿no? A la gente las tenemos que, le tenemos que pagar todo, tenemos que pagar parte, un porcentaje de nuestro salario también, y lo tenemos que pagar con dinero que atraemos por, por nuestra. De científicos. No, no solo es que tengamos que pensar en los experimentos, hacerlos, descubrir algo, tenemos que buscar las estrategias para cubrir todo eso. ¿no? Normalmente, eh, lo que se paga es, en todas las universidades de Estados Unidos, ¿no? los investigadores pagan más de la mitad del proyecto de financiación a la universidad. ¿no? De la mitad. más de la mitad sí no creo que hay muy pocas a lo mejor unas instituciones académicas que tienen el 40% porque dan mucha clase dan claro te, le pagan es, no tienen tanto para investigación entonces tiene mucha docencia entonces la universidad pues es más es relajada con eso en España pagan cero o hay un simbólico 10% por cada dólar tú el 50% <laughs> claro en, en España no tienen que pagar nada es decir, el dinero que te llega te lo, te, lo, te lo usas todo para investigación, no tienes que pagar a gente normalmente, a no ser que contrates a alguien solamente por ese proyecto, pero bueno, es una perspectiva muy distinta. ¿no? Cuando a veces digo aquí que, que, que ahora mismo tengo, acaba, se acaba de activar un proyecto de 1.200.000 para dos años y luego puedo, puedo, si soy buena, si sacamos buenos resultados, se puede extender a cinco años, ¿no? con más o menos la misma cantidad y, y claro la gente alucina ese piensa que Buah, tú tienes puedes descubrir lo que te dé la gana porque tienes mucho dinero pero claro no cuentan que hay un porcentaje que tiene que ser para la institución tienes que pagar salarios de todo el mundo los seguros de todo el mundo él, él la paga de, 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 de retirement de retiro sí, y sí, es sí. decir todo esto es a nivel privado que hay que sacar hay que añadir a los salarios eh, unos miles más ¿no? sois en realidad empresas Sí, en ese sentido. Sois sí. empresarios. En ese sentido sí, no. Es decir, no, no, eh, no estamos chupando tanto, ¿no? Pero claro, hay un beneficio de la institución y te apoyan y apuestan por ti. No, es muy difícil conseguir. Es súper competitivo. Yo creo que es porque, bueno, en España es que no salen muchas plazas, pero bueno, hay alguna plaza aquí. Imagínate es que es hay mucha gente buena de fuera y también, sobre todo, americanos. ¿no? Que, que, que en universidades americanas punteras de temas, es decir, para conseguir una plaza de, de investigador principal, a mí me costó bastante, pero bueno, a lo mejor no es, a lo mejor es más fácil de lo que yo pienso, no sé, pero me costó bastante. Eh, y conseguí dos plazas, una en la universidad de Georgetown y esta es la segunda vez. Eh, en la universidad de Georgetown tenía mucha mucha docencia y prefería dedicarme más a investigación, pero estuve dos veces en esto del job market, ¿no? sí. mandando currículums, 100, 100 currículums la primera vez, 120 la segunda, me seleccionaron 20, 30 veces y, y luego a hacer entrevistas y el mejor sitio que te ajuste a lo que te gusta, y, pero es muy competitivo, muy, muchas veces hay esta asociación ¿no? de lo que pasa en España y aquí, y, y bueno, allí a lo mejor piden tres plazas y... y porque no hay más. Entonces eso es lo que me abrió un poco a la mente. Yo creo que si una, algo bueno que puedo tener y nos tenemos que conocer, yo no creo que sea ahí una euro, eureka person, o okay, que, pero me parece que soy bastante persistente y puedo ten la capacidad de trabajo, de aplicar más. Entonces, si sigues ese promedio, pues entonces puede que tengas éxito. ¿no? Si se mandas a 120, alguna caerá. Y yo siempre fui de esa, de esa táctica, ¿no? Y, pero no es fácil. Quiero decir que no es nada fácil, ¿no? Incluso para americanos conseguir una plaza aquí. no se regala nada aquí. Y, y, y mantenerse loco, es lo sí, complicado. Mantenerse, ¿no? sí. Aquí hay, tienes eso, que, que puedes tener una plaza por cinco años y luego tienes difícil que Es difícil llegar ¿tú? y es difícil mantenerse. Mantenerse, ¿no? exactamente. Siempre eh, Hay esperanza para ir cerrando esta maravillosa charla. Me quedaría contigo hablando, pero hay que visitar el laboratorio. Sí. Luego vamos a ver posiblemente a un premio Nobel. Posiblemente pues a si llegamos a la charla. Vamos a ver si llegamos. Eh, ¿Hay esperanza para la ciencia en España, Sony. Sí, claro, claro, claro. Yo siempre tengo esperanza de eso. Yo creo que todos los que estamos aquí de España tenemos esperanza de volver, ¿no? Claro que sí. Es decir, hay que. La sociedad tiene que entender que hay que cambiar el sistema, como está establecido, ¿no? no hay, pues mucha hay gente que... pregunta: ¿cuándo vas a volver? Pues hasta que el sistema no cambie. Hombre, si me dan es ahora mismo una oportunidad, si aparece una oportunidad y que lo veo atractivo, claramente, yo estoy siempre dispuesta a. a vine con dos maletas, preparo otras dos maletas y me voy. No, no hay ningún tipo de problema. Esta flexibilidad mental eh, la tengo. Pero, pero bien, eso, la gente tiene que, que saber que también los, la ciencia y los investigadores, o a nivel académico, tenemos que aportar, dar más de lo que se está dando. ¿no? Es un poco de. El gobierno no puede mantener un, un sistema como está montado ahora, ¿no? con personas que posiblemente aquí non tendrían trabajo. catedráticos en España aquí serían despedidos. Entonces hay que buscar un balance de esto, ¿no? Gente muy buena en España que tiene posiciones muy 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 bajas aquí te, aquí les daría un gran laboratorio, ¿no? Es decir, la el el mérito de la y y, la meritocracia, y la meritocracia de la que tanto se habla y, y todo esto es 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 muy dispar. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que hay que generar más plazas, pero también para gente que realmente vale, ¿no? Y no y, y hay que mantenerlas. Y esta pequeña presión es muy buena. No la veo mal. Si te gusta lo que haces, total, estás disfrutando con lo que haces. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa quieres hacer que escribir grandes proyectos e investigar? Bueno, pues est estamos en nuestra salsa. Si realmente nos gusta el trabajo, no tenemos que verlo como algo es estresante. Pero pero bueno, hay que sobrellevarlo. Y esa mentalidad tiene que cambiar. Y los proyectos a nivel político como se están manteniendo van en dirección contraria van a, a estabilizar uh, situaciones que va a ser perjudicial a, a largo plazo no es un, una manera de verlo y yo estuve trabajando en Francia en Barcelona, en, en Washington, en Maryland y ahora aquí, y tengo más de 13 instituciones académicas, en hospitales militares, en, en, en institutos de NIH, es decir, tengo un poco de perspectiva de cómo se hacen diferentes las cosas en muchos sitios, pero siempre a este camino, tienes que mostrar productividad y no puedes aprovecharte del sistema, y cuando un sistema te da esos beneficios no es bueno, ¿no? entonces tiene que cambiar un poquito eso, pero no no obviamente seguramente muchito, voy a terminar un chito tengo yo la impresión Sonia Oye, voy a terminar en, en Galicia seguro seguro vamos 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 sí hay que plural. hay que elegir una ciudad yo te puedo dar unos consejos ahí tengo la yo tengo alguna idea ya en mente ¿eh? tengo ahí la, la, la muralla de, de Lucense deano no, eso es una buena guía y la muralla no, estamos un ojo eh, ayer leía Sonia y esta es la última ya uh -huh. ayer leía una una joven española que sacaba el número uno del, del MIR, mm -hmm. la puntuación más alta en toda la historia del MIR, mm -hmm. eh, con un 90% de respuestas correctas. Eh, ¿Qué le dirías a una pequeña Sonia mm -hmm. que nos está viendo ahora y que sueñe con llegar a ser una gran científica? Pues, eh, claro, que no se limite a, a las posibilidades de, de su zona de confort. ¿no? Es decir, que el, el fallo más grande de, que puede cometer una persona cuando, cuando tiene entusiasmo e ilusión es dejarse bloquear por, por no, que no se le abran puertas o que le digan que, que no hay nada o que no vales. O cualquier tipo de comentarios que puede. hay que utilizarlo, revertirlo para que te pueda beneficiar, ¿no? motivar. Entonces, pues que no hay límites y no hay fronteras, ¿no? Y le diría que, que, que bien, que, 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 que sueñe lo más alto posible.

Pero es eso, no, no hay, que, hay que soñar lo más alto posible. ¿no? Y si sueñas con Houston en ir al espacio, como tengo un estudiante de doctorado que es su sueño, viene lo aquí. Lo tenemos decirme, aquí cerquita, además. Exactamente, viene al laboratorio a decirme que ella quiere ser astronauta, quiere mirar el sistema inmune y la repercusión de la de la microgravedad en los astronautas. Y yo miro para te ella. Te pedió que me la presentes, Sí, ahora, Sí, ahora te vas a quedar muy sorprendido. Y yo miro para Marisa y le digo, bueno, tú tienes motivación. Este proyecto es una locura, no sé, pero, pero tienes motivación, tienes ganas y yo te apoyo. Y ya está, lo que sea, sí, venga, vamos a hacerlo, venga, vamos a poner a los ratones a, a gravitar y vamos a crear un modelo animal que pueda reproducir el de astronautas y va a salir en un de esos viajes espaciales y hay que soñar lo más alto que, que puedas para luego tener la motivación y la ilusión de seguir cada paso. ¿no? Porque si yo se miro hacia atrás y todo... El esfuerzo de muchas etapas, ahora no, imposible que lo repetiría. No, 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 también iría por el camino más directo, sin duda alguna. Hice muchas, muchas cosas que a lo mejor no me adelanté por, por eso, pero les pero, pero diría eso: ¿no? que sueñen lo más alto posible y que y evadan que cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de imposición de decir que hay, que hay reglas. no Eso no se puede hacer. A mí me lo han dicho toda la vida, ¿no? esto desde el instituto hasta la universidad. Siempre encuentras a alguien que te dice: No vales, no sirves, no vas a llegar, no, eso es imposible, eh? es igual, es sueñas. Sí, es lo que estaba haciendo. Aquí entonces, estamos, entonces, en exacta, este es, instituto. Exactamente. Líder mundial de la, de, del conocimiento científico en este hospital Methodist en Houston, en Texas. Enhorabuena, doctora Sonia Villapolba. Ha sido un honor. Vamos a continuar eh, viendo el laboratorio, sí. vamos a grabar algunas cosas, pero te agradezco muchísimo que vuelvas a estar aquí. Te voy... A, ya no sé cuántos parches... Eh... Tengo una colección, pero ¿tienes una colección? Esta, esta bata no lo tiene de momento. Así no, que hay que mira, esta, el... porque debe ser nueva, eh, pero, <laughs> pero eh, este parche de respeto, <laughs> de respetable, <laughs> triple, cuádruple, ya no, ni me acuerdo. Sonia Villapol, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Pues, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? estar aquí... A mí me ilusiona mucho y eso que cualquier persona se tiene que ilusionar con lo que si tiene. nadie nos tiene que marcar nuestras ilusiones y nuestras claro sí. motivaciones. ¿no? Y, y realmente aquí, ya te voy a enseñar ahora una, una foto, um, lo, lo comentamos, pero uh, aquí lleguemos, llegué en el 2014. Y, y no me dejaba entrar, estaba mmm, intentando, porque este sitio me parecía fascinante desde, durante mi tesis doctoral y estaba intentando colarme, por siempre, te, colar en, en Baylor, aquí, en otros sitios, y, y me bloquearon a un segurata en la puerta de, no, no, usted no puede, y yo venía con mis papers y, y mi, mi, mi cosa, veníamos de vacaciones. Y, y bueno, yo ahora tengo el, el acceso, el bache de acceso a todos los buildings, no solo el de Metri, soy profesor en Baylor, soy profesor en Texas AM. Qué importante soy. Grandes, y, y, y no me lo imaginaba que eso es lo muy importante ¿no? bueno. muchísimas gracias a ti, te voy a enseñar ahora el laboratorio y, y presentarte a alguna de la gente que está, hoy es viernes algunos escapan antes, fin de semana pero a ver a quién pescamos trabajando ¿no? será un honor, y, y muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, el viaje y, y venir aquí, bueno, encantadísima claro que sí, pues muchas veces más gracias, gracias a ti